Buenas tardes, bienvenidos a Universidad y Sociedad. Hoy un nuevo programa especial para ocuparnos del derrame de solución cianurada en Veladero que tiene conmocionada la opinión pública, sobre todo por la aparición de estudios científicos y su difusión y en la manera que ésta se ha hecho. Por eso nuevamente lo hemos convocado al presidente del Colegio de Ingenieros en Minas Argentino, que es el ingeniero Marcelo Bellini, para hablar de algunos aspectos que últimamente se van conociendo de esta, de esta uh, medición científica y que hacen ver que por lo menos la difusión periodística no ha sido rigurosa y no ha tenido en cuenta, por ejemplo, eh, los parámetros para comparar este análisis, como sería la línea de base. Pero vamos por el principio. ¿Usted ha podido leer el informe de la Universidad de Cuyo, que no se conoce públicamente? Así es, buenas tardes. Sí, he tenido acceso a ese informe. Y lo que yo puedo decir es que el laboratorio de la Uncuyo ha recibido una serie de muestras y evidentemente han aplicado un cierto método de análisis y han volcado en una serie de planillas los resultados que, que han arrojado esos análisis en cuanto a, a la búsqueda de presencia de ion cianuro, aluminio, boro, manganeso, etcétera. Eh, yo entiendo que deben haberlo hecho con todo el rigor científico que, que corresponde, lo, los valores ahí estimo que deben ser los que han arrojado el instrumental que ellos han utilizado para hacer los análisis, lo que sin duda ha sido utilizado de mala manera o de muy mala fe han sido algunos valores que se han determinado por parte de eh, la, los asambleístas que tuvieron acceso primero que la municipalidad a estos resultados y han sido luego luego volcados en este portal universidad también con digo yo muy mala fe muy mala arte por parte de este, quien lo escribió a ese artículo claro porque la primera cuestión y hablamos antes de empezar el reportaje es que el proyecto veladero como cualquier proyecto que lleva o demanda una declaración de impacto ambiental se hace lo que se llama una línea base que es lo que permite establecer parámetros, en este caso de eh, la composición de las aguas que pueden llegar a afectar, para que cuando pasan casos como este, se pueda analizar y comparar si la contaminación existe o no en función de esos valores, no en función de los valores en abstracto. Exacto, sí, eso es lo que se llama la línea de base ambiental, que se presenta cuando eh, la empresa, cualquier empresa que va a iniciar un emprendimiento minero, Hace la presentación de la declaración de impacto ambiental ante la autoridad de aplicación, en este caso el Ministerio de Minería de la provincia de, de San Juan. De todos esos valores que se informaron oportunamente en, en ese informe, el único que está por encima del valor de la línea de base es eso que referencian que el manganeso da 1,48 miligramos por litro, cuando el valor de la línea de base era 1,1. Lo que viene después de eso es, primero, repetir el análisis o sobre la misma muestra enviarla a otro laboratorio para que certifique ese valor. Y si se ratifica el valor, lo que hay que hacer es aguas arriba, muestrear y volver a repetir el análisis a ver si esto se debe a una cuestión natural, este incremento si se debe a una cuestión natural o por efecto de la actividad industrial que se está desarrollando. Esto lamentablemente no se va a poder hacer en este caso porque eh, no ha habido resguardo de muestra, un error que yo considero bastante grave en cuanto a la práctica del, del laboratorio porque cuando se trata de análisis de muestras tan sensibles siempre se hace resguardo para esto que yo acabo de explicar y en este caso eh, no, no ha quedado muestra para, para repetir el análisis. Lo que sí para tranquilidad se podría hacer es... Como dije recién, hacer todo un muestreo del cauce del río, este, aguas arriba, para comprobar o constatar si realmente los valores se han incrementado, si se mantienen tal cual están, estaban en el informe de, de línea de base ambiental y si hay un incremento buscar las causas. Claro, otra comparación que se hace es eh, estos valores de la, inclusive los de la línea de base, compararlos con los del código alimentario cuando lo que se está analizando no es agua potable. Exactamente, ese también es, es, es otro error. Se parametriza con eh, los valores del Código Alimentario o de la Organización Mundial de la Salud y estas son aguas de río, no son aguas que han sido potabilizadas. De hecho, hay cuatro muestras que se han tomado en la Plaza de Hachal, en la localidad de Pampa Vieja, en un pozo surgente de eh, Villa Mercedes y en Mogna. Eh, esas cuatro muestras arrojan valores normales e incluso en el informe o en el análisis dice agua apta para consumo humano. Eh, lo mismo ocurre con los valores que informan respecto a la presencia de Escherichia coli eh, en esas aguas que acabo de mencionar, esas muestras que acabo de mencionar. Eh, los valores de esquerica coli son valores normales y dice agua apta para consumo. ¿Dónde están muy elevados? Por ejemplo, en la muestra que se ha tomado en el dique Cuesta del Viento. Claro. Cosa que entendemos como lógica. ¿Y por qué como lógica? Porque recibe todo el afluente de aguas arriba de todos los ríos eh, de la cuenca del Hachal. Y eh, hay animales que se acercan a la zona a beber, a, a comer pastos. Y es lógico que las heces de esos animales puedan provocar este incremento. Y sumado a esto, el departamento de Iglesia no tiene una planta de tratamiento de líquidos cloacales. Claro. Entonces esto incrementa aún más la presencia de la bacteria en aguas del dique. Claro, porque por mucho que nos guste la imagen bucólica del arroyuelo de montaña y demás, donde hay animales cerca, contaminan, esto pasa no solo en San Juan, pasa en las sierras donde hay mucho ganado caprino que eh, usa los cursos de agua no solo para, eh, tomar, para tomar el líquido de alimentos, sino para otras cosas, y se va contaminando. Y hay, hay zorros, hay guanacos, eh, hay, hay cabras este, y algún otro animal, aves que andan por la zona, y es lógico que eh, estos, estos animales cerca o a la orilla de, del cauce de, del río hagan, hagan sus necesidades porque es su hábitat y es donde van a buscar alimento y agua precisamente. Todas estas observaciones tienen que ver con marcar eh, lo desacomedido, por no decir malintencionado, de la publicación, sin prejuicios de, primero, reconocer que obviamente ha existido un derrame importante sí. y que hay una investigación judicial que va a delindar responsabilidades. Exactamente, es la, es la investigación la que está buscando responsables y buscando también las causas, es decir, si son atribuibles a, a fallas técnicas, a fallas humanas o ambas. Eh, otro, otro dato importante que creo que hay que remarcar en cuanto a, a, a los análisis que se han formulado eh, tiene que ver con la toma de muestra. Eh, aparece en una planilla los puntos de muestreo, estos 11 puntos que han muestreado en distintos lugares, y llama la atención el corto espacio de tiempo que hay para tomar esas 11 muestras. Eh, acá habrían un par de interpretaciones, o tres, mejor dicho, que son, si la tomó la misma persona, es difícil en un lapso de ocho horas tomar eh, once muestras en un eh, intervalo o en una distancia de aproximadamente 300 kilómetros. Salvo que haya hecho haya usado un helicóptero. Salvo que se hayan trasladado en helicóptero. La otra posibilidad es que hayan muestreado diferentes personas, es decir, se haya hecho una campaña de muestreo, con lo cual también... Queda por saber si todas las personas estaban capacitadas para tomar muestras. Aparentemente no y ya explico por qué. Y la tercera opción es que se haya falseado la información en cuanto a la toma de muestras. Eh, ¿Por qué digo que interpreto que no ha sido eh, la misma persona? Porque en algunos casos han tomado agua a una profundidad de 20 centímetros, en otros casos a 50 centímetros, en otros casos a 15 centímetros. Y normalmente se muestrea siempre a la misma profundidad. <laughs> el otro indicio es que hay muestras que dicen agua clara y otras que dicen agua turbia. Si yo muestreo por arrastre, esto es, tomo la cubeta de muestra y la transporto por el lecho del río, levanto sedimento. Ahora, si hago el muestreo por inmersión, esto es, hago descender la cubeta. Lo más probable es que no levante material del fondo y el agua sea el sobrenadante, lo más claro. Pero siempre hay que tomar la muestra a la misma profundidad. Claro, para que sean comparables, además. ¿Qué otro inconveniente trae el arrastre? Y esto está marcado en esa muestra que acusa 70 miligramos por litro de aluminio. Hay una observación, lo marca muy bien el laboratorio, por eso al comienzo yo dije que creo que lo ha hecho con rigor científico a los análisis del laboratorio. Esa muestra dice. Muestra turbia con alto contenido de arcilla, arroja 70 miligramos por litro. Y dice después en una observación: en la muestra filtrada no se detecta aluminio. Claro. Algo lógico: la arcilla es un sílico aluminato de potasio, magnesio, etc. Sílico aluminato significa que tiene un elevado contenido de aluminio, entonces, por una cuestión lógica, me va a dar esos 70 miligramos y quizás más por litro de aluminio. Cuando filtro la muestra que analizo agua, desaparece el aluminio que estaba contenido en la arcilla. Claro, sería como tomar muestras en Calingasta al lado de las escombreras del sulfato de aluminio. Por ejemplo. Que va a aparecer ácido sulfúrico y va a aparecer una cantidad de elementos que sabemos y que se están intentando remediar, además. Así es. Yo Esto, esto me, me, me hace acordar a un muestreo que se hizo en Chile, también de, de aguas en un, en, un, en un río. Esto... Ocurrió hace unos 20 años atrás, aproximadamente, en la zona acá de Coquimbo, La Serena, donde arrojaba un altísimo valor de cobre. Entonces pensaron que estaban ante la presencia de un yacimiento de cobre. No, ¿qué ocurría? Había una cañería de bronce en las inmediaciones, una cañería antiquísima de bronce, eh, que drenaba agua y entonces <laughs> ese era el alto contenido de cobre que tenía sí, esa sí. agua del río. Ya que habló del cobre. También la, eh, la oposición minera ecologista intenta vincular en los yacimientos de cobre a los de oro. ¿Tienen el mismo tipo de tratamiento y el mismo tipo de, de problemáticas ambientales o no? En algunos aspectos sí, pero no son comparables o equiparables al 100%. Es decir, un yacimiento diseminado, de, de cobre diseminado, eh, se puede tratar por lixiviación. Lo que ocurre es que en lugar de utilizar lixiviación con solución cianurada se utiliza lixiviación con ácido sulfúrico. Y en algunos casos, dependiendo también qué tipo de mineral de cobre es, si es un óxido, si es un sulfuro, en lugar de la se hace flotación. Por eso eh, no es absolutamente comparable. Los métodos pueden ser similares, pero los reactivos que se emplean son diferentes. No tiene la misma capacidad de afectar al medio ambiente. No, no. Sin lugar a dudas es, es, es muy diferente eh, e inclusive el tratamiento posterior también de los concentrados son, son distintos. En el caso del oro lo que se hace es hacer pasar la solución, eh, lo voy a hacer muy sencillo, por, por zinc para poder luego hacer el, el, el bullion que se llama, que es el, el lingote de oro y plata y otras impurezas. Y en el caso del, del cobre se hace primero electrodesposición y después recién se hace refino a fuego, que es lo que se llama. Esto para marcarlo muy sucintamente, ¿no? Bueno, le agradezco mucho que haya venido a esta grabación teniendo en cuenta que tenía una agenda ocupada y cada vez que haga falta interpretar los resultados de análisis científicos, determinaciones de contaminación y que requiera justamente este tipo de desbrozamiento. Para evitar eh, interpretaciones antojadizas o de manipulación política directamente. El agradecido soy yo porque creo que hay que llevarle, ya lo dije antes, eh, tranquilidad a la comunidad y no alarmarla con este, declaraciones que parecen ser apocalípticas. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con este otro informe que también tiene que ver con la actualidad de la contaminación con solución cienurada. Estamos con el director del Instituto de Investigaciones Hidráulica, ingeniero Jorge Orellano, un investigador que tiene muchos años de experiencia en lo que tiene que ver con el agua y el tema que nos ocupa no es otro que la preocupación generalizada que hay en estos días acerca de lo que está sucediendo con el río Hachal. Ingeniero, muy buenos días. Buenos días, un gusto de compartir con ustedes este programa y tratar de aclarar algunos puntos que son centrales para el desarrollo económico de la provincia de San Juan y que estamos transitando los primeros años de la gran minería sanjuanina y eso hace de que tengamos algunas dificultades, dificultades que hay que irlas resolviendo. Con el paso del tiempo eh, creo que la comunidad va a lograr entender que el medio ambiente tiene que ver con el medio ambiente físico, pero también con el medio ambiente social. Acá hay varias cuestiones que se están mezclando y nos está llevando a una parte de la población, como es el pueblo de Hachal, a tener serios inconvenientes de ahora y al futuro por algunas expresiones que se están vertiendo acerca de que es un río contaminado, que el pueblo de Hachal está contaminado, que el agua de Hachal está contaminada por la presencia de veladero en la cordillera de San Juan. Hablemos un poquito entonces del agua del río Hachal. Eh, usted ha trabajado allí en esa zona antes de que estuviera veladero. Cuéntenos un poquito qué características tiene el agua del río Hachal. Sí, el, el, el río Hachal, hay que, hay que ser claro en esto, el río Hachal nace en Catamarca, nace en Catamarca, atraviesa toda La Rioja, ingresa a la provincia de San Juan. Y con el nombre de Río Blanco. A poco andar se junta con el Río La Palca y forman el Río Blanco Grande hasta Cuesta del Viento. A partir de Cuesta del Viento, que ya entra al departamento de Hachal, se llama Río Hachal. Este río ha sido estudiado por, porque originalmente Hachal era una población, al decir de los, de los viejos pobladores, mucho más importante que San Juan. Eh, inclusive el desarrollo de económico y el desarrollo técnico, producido a través del gran movimiento de ganado en pie que había hacia Chile, eh, desarrolló una economía muy importante. Esto hizo que el alfalfa, por ejemplo, se diera en muy buenas condiciones en, en el Valle de Hatch. Por razones que se han ido viendo después, empezó a crecer la provincia de San Juan, la ciudad de San Juan, y a quedarse eh, la, la, el departamento de Hachat, inclusive con una demografía muy disminuida, porque desde aquellos años, 1890 a hoy, el crecimiento ha sido mínimo. Bueno, en parte se debe a que... Fíjese qué casualidad, el primer informe de los ingenieros Rovira este, y Tomagnelli, que lo, los ponen, fíjese, el 13 de enero de 1944, dos días, dos días antes, antes del, terremoto. del terremoto, diciendo todo lo que tenía el río Hacha Ajá. y lo, la, los conflictos del boro, del arsénico, de algunos metales que habían logrado. Este, de, de terminar, pero claro, al devenir del terremoto, todo el informe del río Hacha quedó en segundo plano. Pero ya entonces, en esa época, ya entonces, se sabía que el río Hacha había tenía perfectamente Borro, sabido. Uh -huh. En el año 46, el, eso lo hace Palmero con Rovira, y en el año 46, Augusto Tapia hace otra visita, porque se han hecho no visitas sistemáticas, sino visitas esporádicas. Después fue el crash y también el doctor Long con un grupo de gente volvieron a trabajar sobre la. Más, hay un dicho del doctor Miolano que dice que Hatchal se debe dedicar por la cantidad de boro y arsénico que tiene, más algunos metales que no eran los normales, debería dedicarse a la alfalfa, a la cebolla, al membrillo que eran, son los productos que en Hachal se dan muy bien. Lo que no se da bien en Hachal es la uva y otros productos que son afectados por el arsénico y el boro. Nosotros, este, se hicieron varios estudios, nosotros del Instituto de Hidráulica, en el año 98 más o menos, hicimos un trabajo para, que se llamaba PASMA, que era para la Secretaría de Minería de la Nación, en donde... Hicimos también todo un estudio que iba a ser preliminar al advenimiento de la gran minería. También los resultados nos daban exactamente los mismos. Entonces, esto de que hoy aparece como que el río Hachal tiene conflicto, tiene al decir de Bosque, tiene una mineralización natural. No no hay, no hay una culpabilidad de la, de la masa cianurada que salió de veladero con lo que se ha detectado en, en, por la Universidad de Cuyo, tanto en el dique Cuesta el Viento como en Monga. Inclusive, si uno se pone a ver la fecha, detecta que el agua escurre aproximadamente a un metro por segundo. Si el agua escurre a un metro por segundo y hay 300 kilómetros de Mogna a Veladero, requiere de cuatro o cinco días para llegar el agua que salió de veladero y no habían transcurrido cuando se han hecho los ensayos. Entonces, ¿cómo? ¿Esto qué indicaría? ¿Cómo que, que el agua que salió de veladero no llegó a Mogna Ajá. todavía? Más, estando el dique cuesta del viento, esas pequeñas cantidades de agua quedan inmersas en el dique y se diluyen dentro del dique, no salen del dique. Entonces me decía que el agua no llegó, no tuvo tiempo de llegar de. De llegar a Mogna. Sin embargo, los que tomaron las muestras, a pedido de, la, de las autoridades de la municipalidad de Hacha, ya detectaron eh, lo que había producido el agua salida de veladero. Y no podía haber llegado nunca. No podía haber salido de cuesta el viento. Imagínate, por mucho que sea la, la solución sanurada, se va diluyendo a medida que circula, pero una vez que llega al dique, cuesta el viento, desaparece. Claro, por agua No es significativo el volumen, como para decir que salió con los metales y llegó a Mona. Es una cosa que no tiene ningún sentido. ¿Se ha estudiado eh, alguna vez el, el efecto que puede tener la, la solución cianurada en el agua sobre la vida en, en Mogna o en alguna de las otras localidades cercanas? Sí, por supuesto. El, el está totalmente previsto como ante un, un incidente como el que ocurrió. Que primero, el cianuro se degrada muy rápidamente. Uh -huh. El cianuro es un producto que en menos de 15 kilómetros circulando por el agua, entre la mezcla con, con el agua, el aire y el sol, lo va degradando porque es un, en, en general es un producto artificial. Entonces, se va degradando, va circulando. El primer lugar que podría tener algún conflicto es a 150 kilómetros, que está el chinguillo. Ajá. Después viene la chigua. Después viene Malimar y Buena Esperanza. Que en realidad, Buena Esperanza toma el agua para los cultivos. Pero las que están en la margen derecha del río prefieren, en muchos casos, usar el agua del otro lado, de la, de la margen oeste. Y no tomar el agua, y sí si usar el agua del río Hacha, el del río Blanco, a los fines de regar. Este, sabiendo del de inconveniente. Ahora, en 150 kilómetros, cualquier solución sanurada que salga de veladero queda absolutamente neutralizada. Usted recién eh, nos explicó que el río Hachal entonces se origina en Catamarca. En Catamarca. Este largo recorrido que hace el río para llegar a Hachal eh, lo hace por terrenos de determinadas características. Sí. ¿Esto es lo que hace que tenga la presencia de estos metales? Fíjese que es un, es un río que se, se conoce con el, el nombre del, lo, 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 lo nominaron con el nombre del Río Podrido. Pero lo, lo, los primeros investigadores, ingenieros químicos de la Facultad de Ingeniería que fueron, eh, analizaron que este, este río naturalmente, a través del pasaje, por, y dependiendo de, de cómo sean las lluvias, cómo sean las nieve, cómo sean los caudales, arrastran, al pasar por algunas minas de boro, arsénico, etc., arrastran los metales. La cordillera nuestra es muy rica en metales, entonces nadie se puede sorprender. Justamente lo que se está tratando de explotar de la cordillera son los, son los metales. metales. Eh, no debemos perder de vista que el Producto Bruto Geográfico de San Juan hoy. El 70% es minería. El, el, la empresa privada que da más trabajo en San Juan es Barry. Es decir, yo creo que todas estas cuestiones, así como el ambiente físico hay que cuidarlo, hay que cuidar también el ambiente social. Hoy los sueldos que se están desarrollando en la provincia de San Juan por el advenimiento de la minería metalífera son de tal magnitud, que han llevado el piso de los otros sueldos a mejores niveles. Y eso también hay que cuidarlo. Particularmente los pueblos que están cercanos, los de Iglesia y de Hatchet. ¿Qué habría que hacer desde su mirada como investigador universitario? ¿Qué habría que, ¿Cuál sería el procedimiento a seguir con esto que ha sucedido en Veladero? Bueno, creo que se están siguiendo muy bien los procedimientos. Eh, es cierto que ha habido un descuido por parte de la empresa que seguramente lo va, lo va a remediar, porque quiero explicarle otra cosa. Si la solución cianurada llevaba, yo no sé de qué, de qué lugar de la cianuración eh, ha salido, pero si llevaba oro, se perdió el oro, se perdió el cianuro. Es tan caro el cianuro como el oro. Entonces... Para la empresa desde el punto de vista económico es un, un desastre que se haya mandado Razón por la cual creo que es la primera que va a tomar medidas de manera que su personal no esté, eh, digamos, desatento para que estas cosas se produzcan. Eh, creo que el, el, la, primera, la, la primera enseñanza que tenemos acá es que gracias a Dios no ha habido ningún peligro para la vida humana, se conoce perfectamente cómo es el mecanismo y la empresa con seguridad va a tomar todos los recaudos para que esto no vuelva a ocurrir. Estas cosas no deben ocurrir. Hay que ponerle un seguro, dos seguros, tres seguros, de manera que no ocurra, porque se produce esto. Cualquiera que está en contra de la minería, cualquiera que está en contra de la provincia de San Juan, aprovecha estas alternativas para venirse no encima yo he ido a exponer estos trabajos en Mendoza pero no nos pueden ni ver Me, no, 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 no en el último congreso nacional del agua, que yo expuse el agua y la minería el, el 80% de la gente de Mendoza y yo les tuve que decir mire, ustedes sin minería tienen contaminación nosotros con minería no tenemos contaminación hasta hoy entonces, esto no debe volver a ocurrir no debe volver a ocurrir porque, como, como es el dicho, vamos a avivar Chile, vamos a avivar gente que está contraria al proceso minero, que no le interesa de que teniendo San Juan solamente el 3% de su territorio hábil para producir agricultura, tenga, dejemos el otro 97% sin ninguna provisión. Ingeniero, antes de agradecerle eh, su presencia y despedirlo, eh, digamos que el Instituto de Investigaciones Hidráulicas es uno de los más antiguos de la Universidad Nacional de San Juan. ¿Cuántos años tiene? Eh, somos juntos con el Instituto de Investigaciones Mineras. Nacimos con la universidad, eh, con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cuyo. O sea que son este, preexistentes a la Universidad Nacional de San Juan. Sí, sí, está cumpliendo la misma edad mía. 68 años, el instituto ha cumplido el 26 de mayo, ha cumplido 68 años. Eh, y se, se originó, para que ya que me hace la pregunta, es bueno aclarar: se generaron dos institutos en la Universidad de Cuyo uno de hidráulica para la ingeniería civil y otro de hidráulica para la agronomía en Mendoza, en la, en la Facultad de Agronomía de Mendoza. El de Mendoza nunca se montó. Y nosotros desde el año 40 y 47 estamos trabajando muy fuertemente, siempre en apoyo de la comunidad. No solamente de la provincia de San Juan, sino de todo Cuyo y en algunos casos de fuera de Cuyo y fuera de la República Argentina, que es lo que estamos trabajando hoy. Bien, muchas gracias, ingeniero. Muy bien, gracias a ustedes. Nuestra institución es pública y gratuita, de excelencia académica, siempre atenta a la formación de ciudadanos comprometidos, abierta a las problemáticas de toda nuestra gente, desde la cultura, el arte, la educación, la ciencia y la tecnología. Universidad Nacional de San Juan. Sos vos, somos todos.